Cuba actualmente hay bastante más conectividad que hace 3 años, por ejemplo, pero aún así es insuficiente y todavía hoy es prácticamente imposible para una persona cualquiera que viva en Cuba, cubano o cubana, tener internet en su casa, excepto si esa persona trabaja en alguna empresa del Estado, o algún centro de investigación o alguna organización empresarial, administrativa, burocrática. Aún así, casi siempre la cantidad de horas de acceso es muy limitada y ese acceso es por vía de un módem, o sea, tiene que usar la misma línea telefónica, lo cual la hace también bastante cara muchas veces, y no es rápida. O sea, por ejemplo, en Cuba en esos casos es muy difícil tener acceso a videos en YouTube o tener acceso a otros materiales que pesen mucho en megabytes, porque se demora mucho tiempo en cargar, es una internet lenta. Y la novedad de hace ya un tiempo para acá, de hace 3 años para acá, es el famoso Wi-Fi o Wi-Fi, como se dice en Cuba, que existe en hoteles y en muchos parques en gran parte de las ciudades de Cuba. Para tener acceso al Wi-Fi hay que ir con un teléfono móvil inteligente, un smartphone o algún tablet, laptop o algo así. Y en ese caso la conexión al internet hoy en estos momentos, junio de 2017, costaría aproximadamente $1.50 la hora. Que eso para el bolsillo del cubano promedio, de acuerdo con los cálculos oficiales, es un precio bastante caro. En Cuba, dada la situación económica actual, la mayoría de las personas que trabajan para el Estado también tienen otros empleos informales, tienen otras formas de utilizar otros fondos, negociar o reciben remesas de sus familias o de amistades fuera de Cuba, y entonces generalmente con eso es con lo que se paga ese internet de Wi-Fi en los parques, en los hoteles, donde los cubanos en estos momentos tienen acceso a la conexión. Existe en conexiones del Estado, como la que yo utilizo, por ejemplo, páginas que no se pueden acceder, vinculados con sitios históricamente antigubernamentales, u otras que no se pueden acceder por razones extrañas, no sé todavía cuáles son. Y en este internet de Wi-Fi también hay algunas páginas, pero son menos
que en el internet que se accede por las conexiones de empresas o de centros de investigación o de lugares relacionados con el gobierno. Era mucho más fácil poner el internet en los teléfonos a las personas que armar toda la red de wifi esa pública, que lo que hacen es desgastarte totalmente. Para mí, yo tengo un bebé pequeño, lo pudieron conocer ustedes, y ir a la wifi con un niño es terrible. Entonces es un recurso que tienes que tener en tu casa, como el agua, como el aire, es una herramienta más para poder trabajar, para poder vivir, para poder crear. Todo el acceso a partir de un solo organismo, o sea, de Texas, que es la que distribuye, o sea, es un filtro, más que una distribuidora de internet. Quienes acceden realmente son los que tienen plata, o sea, son los que están en función de otra cosa. Hay internet a un precio tan caro, hace que la derecha que tiene plata, que mueve plata, utilice funciones de política, el internet con una facilidad tremenda que nosotros que somos de la izquierda no podemos. Cualquier disidente que esté arrecostado a Estados Unidos ahora mismo tiene plata para poner internet en su casa y hacer lo que le da la gana. Subir, bajar, mover, abrir una revista, hacer lo que quiera. Nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Y eso es un problema porque nosotros somos también parte de todo el mecanismo de defensa de determinados intereses, determinados valores de la revolución, determinadas cosas. El sistema nuestro es muy paternalista. Todo el tiempo nos dicen, esto es lo que deben hacer, esto es lo más indicado. Y entonces cuando se reúne el partido, es siempre regañando al pueblo. ¿Por qué tú? ¿Por qué el pueblo hizo esto y no se sacrificó? ¿O porque todo lo culpan a la... ¿Cómo es este término que usan ahora mucho? Indisciplina social. Todo el desastre del gobierno, la culpa la tiene la indisciplina social. De los pobres ciudadanos que no tienen cómo resolver su problema de botar la basura, de la persona que no tiene cómo transportarse por una ciudad como esta, como La Habana, que es un monstruo. Entonces, no todo es la indisciplina social. A esas personas también hay que cultivarlas y tenemos que ser más fuertes. La educación cubana tiene que transformarse también y tiene que crear personas para polemizar. Tiene que crear personas para pensar, para compartir, para crear sobre todo. De un florecimiento, o sea, de una entrada de internet al espacio cubano. Y hubo un momento en que había determinado debate, determinado intercambio, incluso con instituciones estatales, blogueros, o sea, que fue lo que más había, eran blogueros particulares, o sea, hasta con blogueros de sistema, o sea, blogueros que tenían internet todo el tiempo, para poder escribir todo el tiempo artículos sobre todos los temas y debatir sobre temas, ¿sí?, que incluso estábamos nosotros. Había un grupo de blogueros importantes que poco a poco han ido desapareciendo, o sea, se han ido bloqueando sus páginas. O sea, ya el Estado ha tenido más fuerza sobre Internet, sobre el control de Internet, y ha ido bloqueando sus páginas. Algunos ya están en otra cosa, otros... no sé, emigraron, no sé qué pasó con ellos, han ido desapareciendo. Ya uno busca internet y lo que más encuentra en esa cuestión de articulación es articulación a partir de los proyectos que tienen que ver más con el tema económico, o sea, el cuentapropismo. O sea, internet ha sido muy funcional para articular a los grupos cuentapropistas. No estoy muy seguro que sea en defensa ni en defensa colectiva, sino más bien para intercambiar modos de estrategia, modos de hacer experiencias, hay chats, hay cosas de intercambio, o sea, pero en ese sentido, o sea, ¿a qué momento se perdió? Y más bien en ese sentido se está manejando ahora la web.
este Internet ha sido un vehículo de comunicación para proyectos relacionados con el consumo, en el sentido más capitalista, o sea, proyectos que promueven estilos de vida, que promueven, por ejemplo, las quinceañeras o las bodas con estilo para las muchachas cubanas, o que promueven determinadas propuestas también artísticas, pero focalizadas hacia ese mundo del consumo. El acceso a Internet sea direccionado al consumo. O sea, que no sea en función de otras cosas. De hecho, eso lo demuestra que la misma página del observatorio está cerrada a todos los lugares, supuestamente, que se deberían ser los espacios de debate, como las universidades, los centros de investigación, tienen cerrada la página nuestra del observatorio. O sea, eso demuestra que no hay intención de debate, de utilizar para el debate un espacio como Internet, ¿no? Un Internet focalizado al negocio, al promotion, a revistas digitales de empresas que promueven productos chic, o incluso versiones de cultura bobo, de fiestas hipster, o fiestas de reggaetón, o fiestas universitarias, pero también para divertirse, para entretenerse, más que para, como era en otra época, conversar sobre algunos temas que tienen que ver con la sociedad. Pienso que eso es lo que está sucediendo ahora. Y además, el mismo nivel de consumo, uno siente que los que están consumiendo son los mismos que consumen todo lo demás. O sea, que el nivel de consumo de Internet es el mismo consumo de la ropa, de la moda, de no sé qué. Todo el mundo quiere estar en Facebook, todo el mundo quiere acceder, tener un celular que pueda, que tiene wifi, en fin, ese tipo de cosas. Que... Sin embargo, yo pienso que los más favorecidos con esta nueva práctica de educación vía Internet son aquellas entidades que se dedican al comercio, que cotizan en el mercado, y las sociabilidades más virtuales. Es que es una cosa que tantos amigos míos están haciendo hoy a través de las redes. Tantas personas que no han estudiado cine ni nada aprenden con un tutorial a trabajar el Premiere o el Final o el programa que sea. Y entonces, eso es otra de las cosas que me ha interesado hacer también con estos conocimientos que vienen de las nuevas tecnologías, pero están desconectados. Pero bueno, hay otras personas que no les interesa eso. Lo que les interesa es consumir, y también lo hacen, y es lícito, y es bueno que se diviertan en las redes o que se comuniquen con sus primos, con sus hermanos, con personas que no están en Cuba, y se crean también esos espacios de encuentro. Eso es una cosa que no sucede en todos los lugares del mundo, eso no es exclusivo de Cuba. Las conductas acríticas son muy frecuentes. Thank you.
Yo veo las modificaciones reales introducidas por ese internet limitado que tenemos hoy, son más bien modificaciones en patrones de socialización. Aparecen formas de sociabilidad que antes no existían en Cuba, o sea, antes uno se sentaba en un parque a conversar con la novia o para hablar con los amigos ahí mismo en el parque, o quizás sencillamente a descansar o a leer. Ahora uno va a cualquier parque importante aquí en La Habana y lo que ve es mucha gente conectada, concentrada en su conexión, muchas veces hablando por el IMO, porque en Cuba no hay Skype todavía, solo que existe este sistema del IMO. Y los parques se puede decir que han sido literalmente colonizados por esta nueva cultura tecnológica, que de algún modo esos parques son el lugar donde esa cultura aparece como un hecho público, pero al mismo tiempo es un hecho público, pero es un hecho muy privado, porque son personas que no interactúan entre sí, excepto si van a comprar alguna tarjeta, sino más bien interactúan por internet con sus interlocutores o están googleando, están navegando, y que convergen en los parques porque no pueden hacer eso en sus casas, porque no pueden hacer eso en otros lugares, no hay cibercafés verdaderos en Cuba, entonces para eso entonces están los parques. Y al mismo tiempo, pues ahí lo que se verifica muchas veces es este tipo de sociabilidad primaria, la que se ve en el internet, hablar con personas de la familia, amigos por el IMO, pero también le entra al Facebook. Es como proyectar hacia un espacio geográfico real de nuestra ciudad algo que en el mundo se ha convertido en algo totalmente virtual. Eso a su vez, por supuesto, en muchos casos ha perjudicado la vida real de esos parques. O sea, por ejemplo, hay parques donde por alguna razón han cortado los árboles, que en Cuba, esto es un país tropical, esto es un país donde llueve a veces, es importante esconderse bajo un árbol, es bonito los árboles, a veces algunos hasta dan frutos y de repente no están porque los cortaron, porque alguien dijo que eso era perjudicial para el Wi-Fi, porque interfería la señal. Entonces son parques que cada vez son menos parques, son más otra cosa. Un intercambio cultural es hacia en una sola dirección, o sea, o bueno, bidireccional, porque sigue siendo way of life. Supuestamente estamos reproduciendo la prosperidad, ¿no? Pero ¿qué prosperidad? ¿Y a qué costo? Se está perdiendo mucho lo cubano, ¿entiendes? En función de sustituirlo por lo mayamense. Y eso tiene que ver también con el consumo de internet. ¿Con quiénes consumen internet? ¿Qué es lo que se consume en internet? A una menor autenticidad de la cultura en Cuba y a una mayor presencia de prácticas burguesas de ostentación a través de intelectuales orgánicos del propio reggaetón, que es el género cultural actualmente dominante, el movimiento cultural dominante. Y eso es tremendamente peligroso, no solo para, no sé, no, fíjate, no estoy pensando solo en una cuestión de la revolución, de los daños que le puede hacer eso a la revolución, a lo que ha logrado la revolución. Está en la nacionalidad cubana. Está repercutiendo en un nivel que hoy mismo hay gente que lee a poetas que se fueron para Estados Unidos, que viven en Miami o que murieron en Miami, a pintores que están allí, no sé qué, y están desconociendo los de aquí. O sea, así estamos, a ese nivel de... O sea, a un artista prefiere exponer en Miami que exponer en La Habana, porque La Habana no le aporta nada, y en Miami por lo menos a lo mejor vende algunas piezas. O sea, así a ese nivel estamos, y es tremendamente complicado. Las nuevas tecnologías realmente han transformado la sociabilidad en Cuba. Estoy convencida de eso. Hoy las personas ven mucho más los materiales que se están compartiendo de manera a través de memoria flash en los discos duros que a veces los materiales que están sacando por la televisión. Las personas tienen la capacidad también de discernir, de crear un juicio valorativo del material audiovisual que están consumiendo. Entonces, para mí eso es un buen punto y me parece que es imparable.
el tema de internet estaba, cuando empecé a tocarlo, estaba muy satanizado, porque siempre se entendía con la relación que tenía con la democracia y el conflicto que iba a generar con el gobierno. Y yo dije, no, no necesariamente, porque la vida no es así realmente. Las personas no están enfrentándose todo el tiempo al gobierno, tienen otras preocupaciones como es vestirse, comer, aprender. Internet se está volviendo un campo de batalla. Es un dato muy importante, porque hay grupos y personas intelectuales que llegan a plantear teorías de la conspiración, que llegan a explicar hechos como la famosa primavera árabe o incluso las movilizaciones sociales en América Latina hoy, tanto a favor como en contra de gobiernos de izquierda o de derecha, a partir de supuestas conspiraciones de agentes poderosos que pueden, mediante el Internet, crear estados de opinión. Y está claro que hay toda una ideología actualmente que a su vez no tiene un rasgo específico de para quién va a servir, si para unas u otras potencias, para unos u otros movimientos sociales, pero que tiene de algún modo un cierto rasgo oligárquico de por sí, porque es una ideología que presume que un grupo de hackers o un grupo de operadores de Internet pueden cambiar la realidad con solo empezar a divulgar determinadas frases en Facebook o en Twitter o en los blogs. Y en Cuba hay partidarios de esa ideología. En Cuba siempre ha habido grupos de personas en determinados ámbitos intelectuales propensos a explicaciones basadas en la conspiración sobre hechos que para ellos les resultaban inentendibles, como por ejemplo la caída del campo socialista en el año 89 u otros fenómenos en la historia latinoamericana, la historia mundial. Y obviamente ahora eso crea ciertamente un estado de paranoia. Yo pienso que es más bien aquí, ahora mismo, un mito, y que es un mito que quizás no siempre actúa a favor de las personas que defienden el cambio más popular o más libertario, sino en favor de las oligarquías que existen en Cuba, porque precisamente es un mito que multiplica la idea de que un grupo de personas operando por Internet pueden constituirse una especie de oligarquía. Quería expresarte, nosotros usamos una plataforma para hacer una petición, change.org, y entonces ahí mandamos una solicitud al Ministerio de Comunicaciones para que hicieran precios justos en Internet. Eso fue viral, la gente empezó a escribir, los cubanos de todo el mundo empezaron a participar, a escribir por qué querían que Cuba bajaran los precios, por qué necesitaba Cuba conectarse. Pero fue súper polémico, porque entonces enseguida nos empezaron a atacar, a decir que el tema de la conectividad en Cuba no era culpa del presidente cubano, sino que era culpa del presidente de los Estados Unidos. Y entonces siempre esa historia de culpar, de buscar un enemigo, eso también lastra. Al final la Cuba la estamos haciendo nosotros, la estamos viviendo nosotros, y no podemos vivir eternamente en esa paranoia de plaza sitiada, porque eso también amedrenta, también te paraliza. Entonces, al contrario, lo que hay que hacer es imponerse a todas nuestras escaseces, y tratar de buscar soluciones viables para masificar la Internet y para que las personas puedan hacer su justo de sus medios, porque es un derecho que les corresponde y es una garantía para generar una ciudadanía mejor.
el mismo tipo de trabajo que hacía un tiempo se hacía por correo electrónico, ahora se hace por Facebook también, de divulgación de las ideas alternativas, de promoción de algunos conceptos también novedosos para Cuba, debate social, debate crítico sobre hechos artísticos, sobre acontecimientos cuestionables. Obviamente sí, yo creo que hay un empleo creciente de estos medios, donde obviamente son medios que ya no se pueden ver con esa inocencia de hace 3, 4, 5 años, de que ya está bien que haya acceso a internet para poder estar conectados, para poder leer otro tipo de información. Y en este mismo contexto, medios que antes eran de algún modo más críticos con sociedades reales de América Latina, como por ejemplo Telesur, que también existe en internet, sin embargo tienen un giro actualmente hacia versiones más conformistas en países como Cuba y otros países donde hay estos llamados gobiernos populares. Obviamente hay movimientos alternativos, tipo movimientos hip hop, y otros como publicaciones alternativas, como la revista Causa, como el blog del Observatorio Crítico, como los sitios que maneja el taller libertario Alfredo López, que operan en internet, pero desde la alternatividad, desde la resistencia. Internet ha sido útil para nosotros en mantener contactos con compañeros de afuera. Muchas de las operaciones de nuestras redes de trabajo. De que se utilicen las redes sociales en sentido de articulación en Cuba es muy difícil. Primero por la ignorancia de la herramienta como tal, o sea, de las posibilidades heurísticas, la utilización de la herramienta. Y la otra es la incapacidad de articulación. Uno no visualiza en el campo general, como el caso de ustedes que me hablaban de Brasil, que hay una media alternativa, que hay una utilización de las redes en función alternativa, un modo de utilización de un sistema, de una herramienta diferente a que me están proponiendo, ¿entiendes? Con las redes sociales sí han aparecido experiencias de periodismo independiente muy interesantes. Hay ejemplos como El Estornudo, hay otro ejemplo como el de El Aine, que está haciendo un periodismo defendiendo la ecología, el medio ambiente, que se llama Periodismo de Barrio. Y lo hace desde la perspectiva de las personas con menos recursos y además con una seriedad y una investigación muy profunda. Yo creo que es como todo, ¿no? Es un recurso que hay personas que la están usando mejor, otras no tanto. Cada persona hace el uso que entiende según sus intereses. El mundo del capitalista, el sistema mundo, es el tipo de sistema que domina actualmente el planeta, y el punto es que, bueno, Cuba no escapa a ese comportamiento y son muy pocos realmente los esfuerzos anticapitalistas en Cuba, y habría que ver de qué manera esos esfuerzos anticapitalistas pueden montarse sobre plataformas reales, ya sea en internet o en el mundo real. Pienso que los dos niveles, al mismo tiempo que tecnológicamente no tenemos todo el desarrollo necesario para estar al nivel de lo último que se está moviendo, porque al final la tecnología tiene ese mismo problema que ha tenido siempre la modernidad, y es que las cosas se vuelven obsoletas en el mismo momento que se están desarrollando. O sea, aún no se han desarrollado completamente y ya se vuelven obsoletas. O sea, ese problema es típico de la modernidad, por eso es que nunca la periferia ha podido ser moderna, porque cuando asume algo ya eso no es lo que hay, o sea, nos quedamos fuera siempre, nos quedamos con lo último. Además de ese problema, no hay
no hay una política de manejo de conocimiento de la información. Yo siento que al mismo tiempo no hay un avivamiento ni una estrategia de que la gente lo utilice más rentablemente y con un carácter mucho más alternativo, el carácter consumista típico, ¿no? O sea, también. En Cuba no existe una política para iluminar el país con internet. Lo que se están haciendo es como tapando huecos todo el tiempo. Es muy incoherente pensar que el país quiere desarrollar la agricultura, no sé qué, pero internet no está llegando a esos campesinos, que internet no llega a los niños. Entonces hay generaciones que se están quedando fuera de ese acceso. Tiene que haber internet en los parques, pero tiene que haber un internet gratis. Tiene que haber una política pública que regule precios para internet, porque todo el mundo no tiene la misma capacidad económica para pagar esos precios. Esa desigualdad me preocupa, porque supuestamente un país que está construyendo un sistema socialista está generando mucha inequidad al iluminar al país con internet. Entonces yo creo que se debe pensar una estrategia que resuma no solo la parte económica, sino también atienda a la parte social, la parte de política, al ser humano que está conectándose detrás de ese teléfono, detrás de esa computadora. Hacer un sistema de salud como el cubano, con atendiendo por internet a una persona de la tercera edad, que le pregunte diariamente cómo están sus niveles de azúcar, la presión, todas esas cosas se pudieron estar haciendo y no se hacen. Me parece que estamos como desaprovechando todos esos recursos o llegando muy tarde a eso, y esa lentitud, esa tardanza que está, va a costar caro. El país no va a crecer solo poniendo tele. Es muy duro que estés creando personas capacitadas, que estés formando universitarios, que estés formando gente talentosa y buena, para que al final, cuando decidan emprender su vida aquí, no lleguen a ningún lugar. Hay que hacer una ley de cine. Hay que hacer una ley de protección de animales, hay que hacer una ley de telecomunicaciones. Está muy, muy, muy atrasado el país en el tema legal. Hay que hacer una ley de protección a las mujeres también. Se piensa que el país ha resuelto todos los problemas, que el socialismo es el sistema ideal donde todo se ha resuelto. Y no, al contrario, lo que estamos es solapando problemas que en esa misma idea de ocultarlo se vuelven tremendamente grandes. La clase que se quedan con toda la plata del sistema y la de nosotros están accediendo a un consumo a un nivel altísimo que no había en este país a través de los intermediarios que traen las cosas, a través de la relación más directa de los cubanos de acá con los cubanos de Miami.
puede utilizarse, obviamente, como un vehículo de cambio social, pero todavía eso no ha sido realidad en Cuba. Han sido útiles para muchos movimientos antiautoritarios en el mundo, pero uno, me parece que han sido utilizadas también por gente poderosa en este mundo, y dos, cada vez es más clara la pregunta de qué viene después del cambio, porque hemos estado claros en los últimos años que cada vez los cambios que ocurren son menos favorables a los pueblos, sino que son más favorables a grupos oligárquicos que están luchando entre ellos por el control del mundo, y que eso se ve en los países árabes, eso se ve con el surgimiento del Estado Islámico, eso se ve también en gran medida en América Latina hoy. Es ver cómo uno puede transmitir la autonomía, los fenómenos que te hacen más creativo, más participativo, y al final es porque eso te hace crecer como ser humano, como persona. Son crecimientos ontológicos lo que se busca también cuando uno va a las redes. Las cosas de última tecnología no nos hacen falta. Lo que nos hacen falta son buenas ideas. Yo estoy convencida que Internet puede generar un país mejor, con prácticas más horizontales de participación, una gobernabilidad también transparente, donde yo sepa dónde el gobierno se está gastando lo que ingresa, qué están haciendo con los fondos del Estado. Acceso pleno a Internet genera también calidad de ciudadanía. Mejore la educación, mejore la cultura, va a mejorar la calidad del país que estamos soñando también. Ninguna herramienta te enseña a pensar. Es falso que los libros te enseñen a pensar, es falso que el maestro te enseñe a pensar. O sea, el maestro te da herramientas, pero ya tú tienes la duda, ya tú tienes el pensamiento, ya tú tienes la necesidad de buscar. Es decir, que el teléfono sea más inteligente que tú, eso no puede pasar. Tú tienes que saber para qué usas la tecnología, tienes que saber lo que vas a buscar cuando vas a conectarte. Yo creo que todo depende de quiénes la usamos y cómo la usamos. Y lo esencial también es cultivar personas para hacer juicios críticos sobre lo que va a consumir en las redes, sobre lo que va a consumir desconectado también.